Queridos amigos y amigas, estamos en el 2023. Bienvenidos a su programa Así es Nicaragua. En el inicio de este programa, un homenaje a la familia artística Gutiérrez Mixter y Cajina Mixter, porque vamos a estar con Xiomara Gutiérrez Mixter y también con los Cajina Mixter, Sicto, Roberto, Manuel, Doña Agnes, es la mamá de ellos y es la que, el gran árbol donde se han cobijado artísticamente los Mixter. Vamos a hacer un homenaje a esta familia artística. Voy a empezar con Xiomara Gutiérrez, pero para saber quién es Xiomara Gutiérrez, voy a invitar a Xiomara Somarriba. Xiomara, bienvenida a Así es Nicaragua. Hola. Usted fue de la segunda generación del Grupo Nahuel, que fundó Xiomara, ¿verdad? Sí. ¿Quién es Xiomara Gutiérrez Mixter? Xiomara es una maestra extrovertida. Me encantó su risa, su ánimo, y eso me llenó. La conocí desde pequeña y fue como mi mentora. Ha sido mi mentora en lo que es la danza. Es una gran coreógrafa, una gran artista. Fue la que montó Las Mujeres del Cuá cuando estaba con El Más Igual. Así es. Porque ella creo que es fundadora del Más Igual. Es fundadora también de la segunda generación del Más Igual. Entonces, ¿el Grupo Nahuel en qué año se funda? Se funda, realmente yo entré en el 93, entonces ya estaba antes del 93, como a ver en vamos a preguntarle a Xiomara ahora. Sería preguntarle, mi tocaya, ¿verdad? Entonces, pero sí, es una gran coreógrafa, una gran maestra. Y una gran amiga. Admiradora y una gran amiga. Vamos a empezar con Xiomara Gutiérrez Mixter y Lester Cortés, un bailarín, un gran bailarín, un gran bailarín. Cuando yo lo vi, me impresionó y dije, este es un gran bailarín. Y realmente es un gran bailarín. Vino a pasar vacaciones porque vive en Francia. Nos va a acompañar la marimba. Flor de Pino. Flor de Pino, fundada por Óscar Martínez. Esta es la segunda generación. Tienen 48 años de estar marimbeando. Bueno, entonces, Xiomara Gutiérrez y Lester Cortés con El Guaro. Agnes
Mixter González es la mamá de esta familia artística. Tiene 87 años, nació en Matagalpa. La vi sin anteojo trabajar en su máquina eléctrica. Tiene una máquina eléctrica. Ella es costurera, hace los trajes. Quiero agradecerle por haberme dado la oportunidad de conversar con usted, doña Agnes. ¿De dónde vienen los Mixter? Bueno, somos descendencia alemana. Y dicen que aún más allá, para adentro. Nuestros abuelos vinieron, nació en los Estados Unidos y luego vino acá a Nicaragua y se casó con mi abuelita. ¿Cómo se llamaba? Mi abuelita, Ignacia Vivas Praslin. ¿Y el Mixter que vino? Frank Lloyd Mixter Eves. También me decía Xiomara Gutiérrez, su sobrina, que la mamá de Xiomara fue teatrista y fue su hermana. Sí. Cristina. María Cristina. Oh, sí. Cantábamos muy bonito las dos. Ella era bailarina. ¿Y teatrista? Oh, sí. Ahora, ¿usted entonces qué? ¿En el arte usted cantaba o tocaba piano? No, cantaba. ¿Cantaba? Sí. Pero puedo tocar mandolina. ¿Ah, sí? Oh, sí. De sus hijos, ¿quién es el más artista? Bueno, yo le dijera que todos. ¿Todos? Todos fueron artistas. Tuve 9 hijos. Murió uno, tengo 8 vivos. 6 varones y 2 mujeres. Háblame de los varones. ¿Qué hacen? Bueno, tienen diferentes... ¿oficios? Sí, sí. Se graduaron, estudiaron y tienen su familia, su hogar, sus hijos. ¿Quién es el mayor? De mis hijos. Álvaro, está en el Brasil. Tengo 2 hijos en el Brasil, Álvaro y Javier. De uno de mis hijos, que es Roberto, hay un artista que amo mucho. Allá está, se llama Junior. Ah, este muchacho es que está en el Grupo América Vive. Él es un artista también. A quien yo conozco y tengo amistad con él desde hace mucho tiempo es con Sixto Cajina. Oh, otro artista. Usted sabe que él pertenece a la orquesta. Sixto tiene más de 50 años de estar en el mundo de la música, ejecutando el chelo. Se dice que es el mejor chelista, mejor chelista de Nicaragua y de Centroamérica. De Centroamérica. Porque fue a Costa Rica una vez y dice que en Costa Rica derrotó a todos los chelistas de Centroamérica y él fue el primero. Entonces, es el mejor chelista de Centroamérica, Sixto Cajina. ¿Y cómo es Sixto? Excelentes hijos. Todos son muy buenos hijos. Los amo mucho. Ah, bueno, antes que se me olvide, ¿qué quiere decir Agnes? Bueno, en español, Inés. Inés. ¿Y en alemán? Agnes, con G, Agnes. Ya saben, queridos amigos y amigas, ella es descendiente de un alemán verdadero, podemos decir, legítimo, de sangre, sí. Que vinieron en la oleada, cuando vienen para 1840, si no me equivoco, llegan a Matagalpa, y ahí se quedan. Vienen daneses, sobre todo alemanes, ingleses, holandeses. Y se quedan en Matagalpa porque el clima era fresco y además el gobierno les daba facilidad en aquel entonces. Ahí vino su papá y su abuelo, ¿verdad? ¿Así es? Su papá y su abuelo. Sí. Bueno, continuamos entonces en este reportaje especial con la familia artística Mixter. Continuamos con la canción Muñequita Linda, que es tradicional y es dedicada a mi querida madre, Agnes Mixter González. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho decir
mucho, mucho. Tanto como entonces, siempre hasta morir. Juvenia, ¿cómo entras al canto? Bueno, quiero decirles que este arte que Dios me dio se lo debo a mi papá, Manuel Cajina Rivera, que en paz descanse, y a mi madre, Agnes Mixter González. Desde que era niña, a mí me encantaba la música. Yo iba a la iglesia y escuchaba el eco, y entonces yo cantaba, chiflaba. ¿No recibió clase de nadie? No, desde chiquita me gustó la música, pero después fui viendo a mis hermanos que todos estaban aquí con instrumentos y siempre fui apasionada con la música. Luego participé en el coro nacional por varios años, y hace como unos 2-3 años estudié técnica vocal en la UPOLI por año y medio. Y me siento contenta, pues, de que todos mis hermanos y nosotros siempre en los cumpleaños estamos participando con nuestro arte, con nuestro instrumento, para cantarle a nuestra madre. Bueno, ahora me va a tocar hablar con los hermanos Cajina Mixter. Yo los conozco hace años y conozco también el arte de cada uno. Aquí está Manuel, teatrista. Lo conocí cuando los cortes de la producción. Lo conocí haciendo teatro en Los Milagros, allá en Jinotega, cuando los cortes de café, los cortes donde íbamos ahí en brigada. A Sixto Cajina, véanlo bien, muchacho joven, pelo negro, es el mayor de ellos y el pelo lo tiene siempre negro. Sixto Cajina, chelista exquisito, 57 años de vida artística, lo he visto con la orquesta y lo he visto también con la Camerata Bach y lo he visto, por supuesto, con el quinteto. Sixto Cajina, Mancotal, estuvo también en Mancotal. Aquí está Roberto. Roberto fue miembro del Grupo Libertad y el que canta en Cachimbe es mi hermano y además ejecutaba la flauta. Y aquí está Roberto Junior, que está ahora con América Vive. Aquí están los Cajina Mixter. ¿Quién es el músico, el primer músico en la familia? El primer músico en la familia, vamos a decir que son mis padres. Mi papá tocaba muy bien la guitarra y mi mamá la mandolina y ahora un poco de piano. Luego está Álvaro y Javier, el primero toca violín. El segundo toca piano. Son los que viven en Brasil. Luego Sixto, que toca violonchelo. Roberto, que toca flauta. Y yo, que toqué también en la Orquesta Sinfónica Juvenil Trombón en 1977. Y está Robertito. Y después, la tercera generación de los Cajina Mixter, Roberto, que ahora está en América Vive. América Vive también. Bastante. Sixto, ¿usted se profesionaliza? ¿En qué año? 1965, desde entonces. ¿Quién fue tu maestro? Se llamaba Josías Sáenz, un leonés, ¿verdad? Parte de la familia también, de mi papá también. Y también el chelo, también se lo debo mucho a mi mamá, ¿verdad? Sí, ella quería que yo estudiase violonchelo o violín. Entonces, opté por el chelo. O sea, tenés ya de ser chelista 57 años. Sí, es correcto. ¿Te han hecho algún homenaje? Nunca. Este hombre merece un homenaje. ¿Qué nos van a ejecutar? Vamos a hacer la danza negra. Thank you.
hemos llegado a la parte final de este reportaje especial con la familia artística Cajina Mixta. Prácticamente hay más de 100 años de tradición artística en esta familia. Lo empecé con Xiomara Gutiérrez Mixta, sobrina de doña Agnes. Y aquí está su alumna, Xiomara Somarriba. ¿Qué te pareció el trabajo? Extraordinario. ¿Has conocido familias como ella? Hay muchas familias nicaragüenses, pero este programa que estás haciendo es muy bueno porque así nos damos a conocer que Nicaragua tiene muchos artistas. Entonces, la importancia es que conozcan que entre la familia hay teatro, danza, música, ¿verdad? Y eso es lo importante. Y eso viene de legado, desde el pequeño, desde el grande hasta el pequeño, ¿verdad? Y viene de generación en generación. Eso es bueno. Y que Nicaragua sepa de que hay artistas, familia artista. Muchas gracias a la familia Cajina Mixta por su atención. Así que en la segunda parte, ya regresamos y dejamos a Lester Cortés y Xiomara Gutiérrez con El Sapo.